Miguel Ángel Revilla, roto al hablar de su hermano, se mató con 30 años. Miguel Ángel Revilla fue el invitado el pasado viernes de Mi casa es la tuya, donde se confesó con Bertín Osborne sobre muchos secretos de su vida. Este viernes 13 de septiembre, el programa Mi casa es la tuya, de Telecinco, estuvo dedicado al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Poco dado a derrumbarse y siempre con sentido del humor. Vimos al político más roto que nunca al recordar a su hermano, fallecido en un accidente de tráfico. Si voy a empezar a llorar porque me voy a acordar de la habitación que tenía con mi hermano Jaime. Jaime está presente en mi vida. Se mató con 30 años. Yo lo hubiera cambiado todo. La presidencia o lo que he llegado a conseguir incluso por Cantabria, porque estuviera vivo, mi hermano. Me tenía adoración total, confesó Revilla, emocionado. El presidente habló de otros momentos importantes de su vida, desde poblaciones, su lugar de nacimiento, donde se trasladó el equipo del programa. La primera vez que salió de él fue cuando su padre lo llevó a ver a Franco, quien estaba de visita en su comunidad. Mi impacto al llegar a Santander no fue ver a Franco, sino comerme el primer plátano de mi vida, dijo entre risas. Cuando se mudó a Santander, Miguel Ángel Revilla tuvo que soportar las burlas de sus nuevos vecinos. Llegué hablando con la U. Los demás se reían de mí. Me veían como un tipo que era de pueblo. No hacían migas conmigo, pero eso es agua pasada. Y ahora mismo reafirma su compromiso con su comunidad. La gente tiene que saber del presidente de Cantabria, lo que hace por la mañana, por la tarde y por la noche. Y esta es la noticia. Coméntala, suscríbete y muchas gracias por estar ahí.